Debatemos a un voto solemne que la patria es eterna y mejor. Debatemos a un voto solemne que la patria es eterna y mejor. Lo que se busca es que cada establecimiento rural proporcione información que sea de utilidad para la comunidad. Pero también nosotros estamos esperando, porque sabemos que hay esas posibilidades, estamos esperando que ustedes también nos puedan proporcionar información que se pueda poner en las páginas web de cada uno de sus distritos, información que otras partes del mundo la van a leer con interés y más de uno se puede interesar para trabajar algún proyecto conjunto con ustedes. Esa también es una posibilidad que se puede dar por internet. Ahora, la llegada a la tecnología no debe modificar su estilo de vida, ¿no? No queremos tampoco eso, ¿no? Lo que queremos es que sea, es el internet, la tecnología, es una herramienta, es solo un medio para ayudarnos a mejorar nosotros, ustedes. Es un medio, véanlo como un medio. No crean que porque ya está el internet, están ahí las máquinas, los problemas están resueltos. No, eso es falso. Bueno, desde el momento que a la población hemos informado que este proyecto vamos a tener, señor, sí, la población ha tenido la acogida y que creo mayormente también los estudiantes. Sirva a la población en todos los niveles, ya que a veces no contamos suficientemente con instrucción, no tenemos suficiencia económicamente para ir a las universidades, primeramente para potenciar nuestra economía con la agricultura y la ganadería, posteriormente pues ya también puede haber recursos para estar avanzando, señores. Municipal, el permiso de ustedes, hermanos, de paso.